Hola a todos, buenas tardes, buenas noches o buenos días o a la hora que me estén viendo. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Si estás visitando mi canal por primera vez, mi nombre es Claudia. Yo soy maestra y directora de mi programa que se llama The Joy of Learning Academy y lo corro aquí en mi casa. Es un programa preescolar, es un daycare y pues a veces tengo diferentes tipos de clases en mi hogar. Y estoy haciendo videos para, ya sea como tips para maestras, para mamás, o también para todos aquellos que quieren abrir negocios. Voy a poner más videos acerca de ideas de cómo abrir tu negocio en tu casa. Y este video específicamente en sí es para los que ya tienen negocios de guarderías, porque voy a compartir cómo manejar tu guardería en casa efectivamente. Como ya tengo en casa trabajando 24 años, quiero compartir maneras en las cuales ustedes se pueden ahorrar tiempo haciendo el papeleo. Sé que trabajar con niños es un trabajo a veces pesado, difícil, y especialmente cuando uno lo hace en el hogar porque pues uno se levanta y está trabajando. A veces puede ser pesado y pero no tiene que ser así todo el tiempo. Ahí les voy a dar unos tips. Y ahorita les estoy mostrando aquí, es la entrada de mi casa. Y como moví varias cosas por COVID, los papás ya no entran aquí a la casa. Entonces, antes entraban hasta adentro para firmar y dejar a su niño. Y bueno, en esta parte aquí está mi clase. Aquí es donde es mi clase. No sé si se pueden ver. Pero antes los papás entraban y ahora ya no entran. Aquí más bien donde estaba la cabi, donde entraban ellos, tengo más bien otro cabi y una área aquí que los niños recién lo organizaron. Ya les voy a mostrar pronto un video de cómo lo hicieron. Déjenme voltear la cámara para mostrarles. Les voy a sí enseñar tres tips. Ahorita nos vamos a la oficina y les voy a mostrar uno de ellos. Es cómo enrolar a los niños efectivamente el papeleo para ahorrarse tiempo y tenerlo todo en uno solo y para cómo mantener los pagos cuando los padres hacen firmar y todo en uno solo y solamente como les diría, una ojeadita acerca de alistarse para los taxes. Ya viene la época de taxes, el fin de año y pues a veces es bastante papeleo para los que tienen negocios pequeños, pero por eso les quiero mostrar. Antes a mí, cuando llegaba a fin de año, la época de taxes para mí era muy difícil, pero a medida que ha pasado los años se me ha hecho más fácil, más fácil, más fácil y te voy a ahorrar todo ese tiempo y el dolor de cabeza mandándote esos trucos y tips que te pueden ayudar. Ahorita les voy a mostrar en la entrada algo. Abro la puerta aquí donde abren. Los papás no entran casi, nomás entran ahí donde firman. Y aquí tenemos, pues, por supuesto, para tomar la temperatura el hand sanitizer. Y esta es donde los papás firman. Ahorita, bueno, esto es el reading log porque los papás me entregan reading logs de los libros que leen. Les entregamos esto para que apunten los libros que han leído a los niños y luego ellos agarran puntos por cada libro que leen. Bueno, voy a mostrarles las formas. Aquí están los nombres de los niños. Les voy a mostrar una forma vacía. Aquí tengo una forma vacía. Y aquí en mi forma es simple, solamente. Ahí está el mes, el nombre del niño. Y aquí ya les pongo de ya si es que va a haber algún holiday o Navidad. En este caso vamos a tomar 2 semanas libres y lo tenemos ya bloqueado para que así ya los papás sepan que va a estar cerrado. Lo tengo una hoja por niño y aquí tan solamente esto que es muy sencillo, tengo la forma con los días de la semana. Cuando el niño llega la hora, tienen que poner la hora. Ahorita estoy poniendo la temperatura. Ahorita no se aceptan los niños con temperatura. Y yo lo registro la temperatura, firma el papá, después salir y aquí. Aquí tengo los comments y en los comments pongo los pagos. Aquí en comments de esa manera donde pongo cuando han pagado.
Por ejemplo, aquí les voy a mostrar, aquí está mi talonario de recibos. So, si los papás, la mayoría de papás ahorita pagan por el internet, por Zelle o Cash App. Y los que me pagan cash o cheque, yo les hago recibos aquí. Y cuando le hago recibo aquí, aquí apunto el número y lo pongo en los comentarios. Es donde puedo poner el recibo y si han pagado. Así para mí se me hace muy fácil saber si esa semana ya la pagaron, porque varios papás pagan por mes y ellos pagan por adelantado. Pagan por adelantado todo el mes o por adelantado la semana. Usando una sola hoja por niño le puede ayudar para tener en un solo lugar las cantidades que puede sumar para que pueda dar a los padres a fin de año el total de lo que pagaron junto con la forma W10. Luego yo la paso toda esta información a una forma donde lo tengo ya sea semanal o lo puedo obtener aquí mensual. Yo uso Excel y hago QuickBooks, pero la manera que le estoy mostrando también le puede servir si usted lo hace manualmente. A mí me gusta darle la cantidad a los padres que pagaron de los taxes para que ellos no pongan cualquier cantidad. Aquí también tenemos la hoja de Incident Report acá. So, a veces cuando hay un incidente o alguien se ha lastimado o se ha raspado o cualquier cosa que haya pasado en la clase que necesita decirle a los papás, ahí está el Incident Report, que también es simple, nomás es el nombre del niño, el padre, la hora, qué es lo que pasó, qué es lo que hicimos y ahí está la firma mía y la del padre. Bueno, esta es la manera de tener registros para que así uno sepa y pueda ver qué niño estaba aquí a la hora que llegó, a la hora de irse, porque eso es una información importante. Bueno, ya los tengo ahora en mi oficina para mostrarles la área administrativa. Cuando uno tiene una guardería, la parte divertida es estar con los niños, jugar, divertirnos, hacer actividades con ellos. Pues la verdad, esa es la parte que a mí más me gusta. Pero también hay la parte administrativa. Esto puede ser un dolor de cabeza si uno no lo mantiene organizadas las cosas. Y si uno puede tener un sistema, y si no lo mantiene ese sistema, pues se puede acumular de trabajo. Pero bueno, sí, eso es importante que nosotros mantengamos nuestros registros, nuestras formas y la parte administrativa al corriente para que así no se nos haga mucho trabajo. Solo les voy a mostrar cómo pueden organizarse y necesitan ver todo el video para que puedan agarrar los tips. Esta vez voy a hacer más calmadamente y no voy a dar la información rápido, rápido, porque a veces cuando lo doy rápido, rápido, algunas personas no lo pueden entender o no lo pueden agarrar. So, ahora me voy a tomar el tiempo de explicarles bien para que así ustedes también puedan tener una idea y les pueda ayudar de mejor manera. Okay. So, estaba tomando este ponche porque mi esposo hizo el ponche navideño. Mi esposo es de México, es un ponche tan delicioso y a toda nuestra familia nos gusta, so ya es tradición para nuestra casa. Hicimos eso en antes más temprano y pude hacer un tutorial para los que quieran saber cómo hacer el ponche. Lo vayan a probar. Ya entré en calor porque. Ok, ya estoy lista. So, si tú quisieras empezar tu negocio en la casa, que si te gustan los niños, eres mamá, ese es el mejor, es para mí ese es el mejor negocio que uno puede tener. Sí, a veces puede ser difícil y a veces gente puede tener miedo porque piensa que no tiene un lugar grande o porque le da miedo todo el papeleo. La verdad, sí hay papeleo que hacer, sí hay administración que hacer, pero no es cosa del otro mundo. Una vez que lo agarras, es fácil. Yo la verdad no invierto ahorita mucho tiempo por lo mismo que yo ya tengo tantos años haciendo. El primero, segundo, 2 años batallé, ya agarré mi sistema, lo mejoré y cada vez lo mejoro y lo hago mejor. Sí hay cosas que hacer y también he delegado ya a alguien más para hacer ciertas cosas y es importante cuando algunas cosas te toman mucho tiempo o no, cosas no te gustan hacer, pues delegar a alguien más. Como cuando uno tiene su propia guardería, uno hace el trabajo y viste varios sombreros. Cuida a los niños,
Tiene que cocinar, tiene uno que limpiar, tiene que hacer la área administrativa, la persona que enrola a los niños, la persona que hace la propaganda, la persona que enrola a los niños. En una escuela, pues siempre tienen la recepcionista, tienen la persona que enrola y hace la área administrativa, la maestra que enseña, la cocinera, el janitor. Y nosotros como una escuela pequeña que tenemos que hacer de todo, hasta limpiar los baños. Bueno, es tu casa. Y ya si uno tiene buenos ingresos, puedes pagar a alguien más para que te limpie la casa, puedes pagar para que alguien te haga tu parte administrativa o alguien que te esté unas horas con los niños. Yo en lo personal siempre quiero estar con los niños porque me gusta estar con ellos. Es bastante liability estar cuidando niños de otras personas. So, para mí es importante estar ahí y asegurarme que ellos estén no solamente sanos, no solamente en la seguridad, sino que estén aprendiendo también. So, ya nos vamos directo al grano. Si es que no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte a mi canal. Ese solamente tienes que hacer clic en las letras rojas. Eso también me ayuda a mí para seguir haciendo más videos y para que también te lleguen a ti notificaciones cuando pongo videos. Y quiero que mis videos sean con contenidos útiles a las personas, porque no estoy haciendo videos por hacer, sino quiero que los videos que haga ayuden a otra gente. Y esa es mi meta, ¿no? Mi meta es ayudar a nuestra comunidad que viene, que es muy trabajadora y porque sí somos muy trabajadores y salgamos adelante. Cuando enrolo a mis niños, yo tengo mi folder. Aquí les voy a mostrar lo que hay adentro. Mis paquetes que los pongo aquí en folders y en los paquetes están aquí las formas para enrolar. Ya me llené aquí mi escritorio porque dije, les quiero mostrar esto, les quiero mostrar el otro y quiero mostrarles muchas cosas, la verdad quiero mostrarles mucho, pero no lo voy a poder hacer todo en un solo video porque es acaparar mucho. Sí me voy a enfocar en las tres áreas que les mencioné y en el siguiente video les doy más tips. Cuando les doy a los papás para enrolar, yo les doy mi parent handbook, que sería mi manual para los padres. Si tú no tienes un manual para padres, yo te recomiendo que hagas uno, porque aquí pongo yo mis pólizas, pongo la historia de nuestro programa, ahí les voy a mostrar un poco más. Yo hice un video para ayudarles a que ustedes hagan y ese es uno de los primeros videos tutoriales que hice para los programas de Daycare, porque yo considero que es el más importante. Tengo cartas para los padres, nuestra filosofía, la historia de nuestro programa, el currículum, la educación, porque yo tengo preschool. Si no tienen preschool, pueden hacerlo de la información del daycare, la elegibilidad para entrar al programa, nuestros fees, la rutina que tenemos. Importante en estos momentos es illness policy, que sería las pólizas de salud. Y para cuando los niños sí están enfermos, porque pues no pueden venir aquí. Las nuevas pólizas por el COVID-19. Cuando se los incluye o están excluidos del programa por razones de seguridad. Las personas que lo pueden recoger al niño acerca de la comida, la disciplina. Todo lo tengo ahí. So, eso está muy completo. Siempre lo tengo que estar renovando cada año para que refleje lo que este año va a ser. También les doy a los padres en un folder la aplicación completa, pero lo que yo les decía y lo que los estaba diciendo, cómo simplificar y les puedo ayudar o como un tip, es que todo lo que ven aquí, yo lo tengo en un file, en un file, en PDF, en una forma PDF, para que yo así, cuando alguien me llama y quiere enrolar a su niño, yo se lo mando por email para que ellos ya vengan con todo esto completo. O bien llene la mitad. O bien vienen aquí, visitan, se lo llevan, o igual les mando por email. Pero eso también ayuda en un tiempo, ayuda en que ya vengan con las formas llenas, porque son muchas formas para llenar.
Ya está todo completo. También me ayuda a mí para que si ya no se me acaban estas formas, yo agarro y hago print. Porque todas las formas de la licencia, ustedes las pueden encontrar en Google. Van en Google y ponen los nombres de las formas y ahí las pueden encontrar. Pero yo tengo formas extras que no son requeridas por la licencia, pero que me ayudan a mí para cubrirme la... En español es liability, es en inglés, para cubrirme. Ay, voy a tener que buscar la palabra. Permítanme. Ok. Para cubrirme la responsabilidad. Eso es lo que les quería decir. Es muy importante que usted tenga su negocio siempre al día, se organice bien y siempre esté cubierta de en todas las formas, porque hay personas que tienen buenos negocios y por alguna cosa o un descuido pueden perderlo todo. So, es importante que si tú tienes negocio estés cubierto, ya sea con la aseguranza, que se cubran con la responsabilidad, que no haya negligencia y que todo lo tengan en orden, que todo eso es muy importante, muy importante. Por eso lo estoy diciendo, yo pienso que ya tengo 24 años en este negocio. A mí me gusta la administración. Yo siento que tengo lo mejor de los dos mundos. Yo estudié primero administración de empresas y cuando me gradué ya empecé a trabajar con niños porque mis papás querían abrir una guardería. Y cuando abrimos la guardería yo me quedé cuidando a los niños, me enamoré de ellos y al final terminé haciendo los dos. So, es como tener los dos mundos. Y fui al colegio para agarrar mi credencial de maestra y también saqué mi credencial de administración de site supervisor, que se le llaman, que sería de supervisión de programas. Entonces, con eso, porque me gustaba ir a la escuela y para mí todo lo que era las clases de child development, porque ya tenía la guardería, se me hacían súper fáciles. Las tomaba las clases y ya casi se lo sabía todo lo que iban a decir porque yo ya estaba con la experiencia de los niños. So, una vez que tienes experiencia con los niños y el programa, porque tal vez has ido a workshops y a todo, y si no has tomado clases de college, ve, no es difícil, es súper fácil porque ya lo estás haciendo. Cuando empecé yo a ir a clases en el college, yo ya tenía la guardería y me acuerdo que en una clase decían todos, ya eran maestras algunas y decían que su goal era algún día abrir una guardería o un daycare. En ese tiempo yo tenía como 19, 20 años y yo ya tenía el daycare. So, decía, el sueño de varias personas, yo ya lo tenía, ya lo había vivido sin tener la experiencia que ellos tenían. Todos ellos tenían la ventaja porque ya tenían la educación o ya tenían idea o ya trabajaban en algún centro o ya trabajaban de maestras y yo era nuevita y jovencita, sin experiencia y yo ya tenía el daycare porque también es algo importante de que uno que te lances, ¿no? Que te lances y hagas las cosas. Porque si uno está pensando, oh, voy a hacer esto algún día, y no te pones las metas de que, ok, próximo año o al año que viene o en 3 años voy a hacer esto, esto, lo otro, entonces nunca va a llegar. So, siempre que tengas tus planes, nunca los dejes para un futuro o algún día, porque al algún día puede tardar mucho tiempo. So, siempre ponte tus goles. Bueno, aquí en mi aplicación les voy a mostrar las formas que tengo. Varias son de la licencia, varias ya las saben y las conocen. Tengo esta que es mi agreement. El agreement que yo tengo es solamente una hoja. ¿Por qué? Porque ya la mayoría lo tengo aquí de cosas, de las pólizas y mis regulaciones en el manual de padres. Y mi agreement es muy simple porque tiene lo más importante y así es menos letras y los papás lo pueden leer sin problema. A veces mucha letra no lo leen y esto que quiero que sepan claramente antes de firmar lo tengo aquí. So, mi agreement es simple, es más que hacemos un contrato de qué días van a venir, a qué hora los van a recoger y cuánto van a pagar, decirles los días que estamos cerrados, el requerimiento de que los padres tienen que avisarnos 2 semanas antes si ya no va a venir su niño, saberles
hacerles saber que tienen que pagar una semana de depósito, una semana por adelantado, los días que estamos cerrados, las vacaciones que son pagadas. Todo eso es importante que lo lean. Y algo importante que tienen que pagar, si es que no pagan a tiempo, les voy a cobrar un fee. Si no los recogen a los niños a tiempo, les voy a cobrar otro fee. So, eso es importante, que yo pienso que es muy importante, lo tengo aquí. Después están las formas de la licencia y no les voy a mostrar realmente eso porque pues ya ustedes saben de la licencia y ya saben las formas. Aquí está un checklist que también no sé si ya lo tienen. En este checklist están las formas que uno debe de tener de los niños, como la información de emergencia, la información de la historia de salud de los niños, physician report. Sé que en los daycares no está requerido, yo lo tengo porque también soy parte de QSLA, los centros lo piden, yo lo tengo. El QSLA es un programa que mira la calidad de cuidado de los niños y hacen unos assessments. Uno puede tener el Tier 3, el 4 o el 5. Tener el 5 es lo máximo y nuestro programa ahorita tiene el 5. Y estoy orgullosa de tener el 5 y lo voy a presumir porque pues cuesta mucho tenerlo. Y por eso es importante tener esta forma porque esa es parte de tener los récords completos. Después está la notificación de los padres, consentimiento de tratamiento de médico, el importante que nosotros tengamos las huellas, el background process. Caregiver background process, esa es la forma L925, bueno, 995, que dice aquí caregiver background process. Bueno, esas son las formas que uno debe de tener de la licencia. Y esas son las formas que hay que darles a los padres para firmar y que se queden con ellos, diciéndoles, dándoles los derechos de los padres, los derechos de los niños. Y extras que no pide la licencia y están aquí y yo las tengo, es el SAQ y el SAQSE. ¿Qué es eso? El SAQ es un assessment que hacen los padres. Bueno, este es el summary. En sí, mi assessment tiene más hojas, pero los padres hacen una evaluación de su hijo y luego me la traen. Y eso es para ver más cómo es el desarrollo de su hijo. Y también está el SAQSE, que es cómo está su desarrollo del niño emocional. Para mí es muy importante tener estas formas y los papás me las traen. Tal vez no me las traen en el tiempo de enrollment, pero tienen una semana a 20 días de entregármelo. Porque yo también les hago una evaluación de lo que entran a los 30 días. Y luego nos sentamos y tenemos una conferencia de padres donde hablamos. Y también yo hago el assessment de DRDP assessment. Y yo lo tenía haciendo el DRDP desde mucho más antes que me lo pidieran hacer. Como yo cuando entré a college, lo aprendí, empecé a hacerlo eso en los niños. Y ya después tenía primero 10 años de la guardería, solo guardería, cuidando niños de todas las edades, desde infantes hasta niños grandes. Y ya después de 10 años, el programa de LAAP en ese tiempo, ahora se llama Child 360, abrieron e incluyeron a programas de Family Daycare para hacer un programa piloto de preschool. Entonces yo pude entrar al programa piloto, uno porque ya tenía la educación, otro yo tenía las formas y me hicieron un assessment y salí muy alto. En ese tiempo era muy alto. Tenía un score de 6.7 en el FAKERS y con el programa de LAAP agarré un 7. O no sé cómo lo hice, sabía que tenía todo, pero luego hicieron el libro Revise y con el Revise pues ya fue un poco más difícil sacar un 7, pero yo saqué un 7. Aunque decían en los trainings que nadie puede sacar un 7, yo lo tengo un 7. Es más, debería ponerlo en frame, ese assessment. Bueno, aquí está al DRDP, yo lo uso más que todo para cuando tenga una conferencia de padres, yo les puedo decir a los padres claramente dónde está su hijo, cuáles son sus áreas fuertes, cuáles son las áreas que debemos trabajar y hacemos un plan para ver cómo vamos a trabajar juntos para el bienestar del niño.
mi meta y mi misión de mi programa es plantar una semilla para la grandeza del mañana. Y nuestra meta es ayudar a los niños a desarrollarse cognitivamente, socialmente y físicamente, y darles ese amor, ese cariño para que ellos puedan ser eager learners en inglés, para que ellos puedan desarrollarse a su máxima potencial, tal vez está en español, a su potencial máxima. Bueno, eso me toca pensar un poquito en estos términos. Después de estas formas, yo tengo otras formas extras, y mis formas extras son permiso de transportación. Yo les hago firmar a los papás para que me llenen eso. Sí, les digo, les aviso cada vez que voy a sacar al niño. Ahorita no tengo el programa todo el día con los niños, nada más tengo mediodía, pero cuando voy a recoger a los niños de la escuela, tengo mis formas. Si alguna vez tengo que una emergencia, ya no tengo la forma. No que tengo emergencias todo el tiempo, la verdad casi no lo he usado. Si tenemos un field trip, ya tengo la forma. Los papás nomás me llenan una forma sencilla y está ahí. Pero esto es una parte de la responsabilidad, de cubrir la responsabilidad, y aquí me dicen la información básica de permiso de transportación, aquí me ponen las alergias, y la razón que tengo dos es porque uno lo tengo en su archivo y la otra la tengo en el carro, siempre por emergencias, aunque no lleve al niño en el carro, pero lo tengo ahí donde está ya las alergias, el nombre de su doctor, el teléfono y eso, y los papás les digo que me llenen los dos. Sí, fácilmente podría ser copia, pero no sé por qué siempre lo tengo los dos ahí en una sola. Este es la autorización y el consentimiento para foto y video. Y aquí les digo a los papás que tomo fotos y videos. Y esas imágenes las puedo usar para a veces nuestra página de web, para las páginas sociales, pues yo uso las fotos también en Facebook y todo eso. Entonces los papás, si quieren dar permiso o si no. Si dan permiso, uso las fotos. Y si no dan permiso, a veces no los retrato a los niños, o si los trato, los borro las imágenes de ellos y no los pongo. Todo el tiempo dicen que sí, ha habido uno o dos veces que no, pero ya después me lo cambian, porque pues si quieren ver a sus hijos en otros lugares que pongo fotos, entonces necesitan firmar esa forma. Y si no, no hay problema, yo nomás tomo más fotos y no las publico si es que el papá no firmó la autorización. Eso sería lo que es la información para enrolar, y la manera, como le digo, para ahorrar el tiempo, yo agarro las formas, las hago scan. También esta hoja no, antes de hacer las scan yo ya las tengo. Por ejemplo, esta es la forma de la licencia. Yo pongo acá mi nombre bien bonito, Mendoza's Family Daycare, en las formas de la licencia mi información, para que no estar llenando que viene un niño, yo agarrar las formas de Google, hacer el paquete y estar poniendo a mano la información. Yo prefiero cuando está en el internet, ustedes la pueden hacer Google, pueden llenar su información y después lo pueden hacer print. Ya después de que las hacen print, le pueden escanear todas las formas, y yo las escaneo bien y ya les mando el paquete completo a los papás. Así cuando vienen, más que seguro ya lo traen completo, o si les falta una y otra forma, pues ya las tengo aquí. Y así cuando empiece el año escolar, porque como yo tengo más preschool, todos los niños, casi la mayoría de los niños se van al mismo tiempo, entonces yo ya tengo mis paquetes para principios de año. Hago por lo menos unos 10 paquetes y ya los tengo listos, y a veces necesito más, a veces me quedan extras, y aquí los tengo listos para cuando otro niño venga. Y bueno, ya después yo los transfiero, ya que me entregan los papás, yo los transfiero a estos folders. Y en delante les tuve que quitar la información para mostrarles, porque pues aquí le tapé.
Pero yo las acomodo de esta manera. Yo me compro estos folders que tienen como dos separadores porque para mí es más fácil ver en un folder así que esté organizado que tener todos los papeles aquí y estar buscando ahí dónde está y quiero cuál forma. Si quiero la forma, por ejemplo, un papá viene, viene a recoger al abuelito y quiero estar buscando dónde está la forma para mostrar si está autorizado o no está autorizado. Eso no me gusta hacerlo así. Me gusta ya que están enrolados aquí, ya los archivo, ya los pasamos este archivo. Y en este archivo tengo en este lado mi contrato, que es fácil de ver. Y la primera hoja que tengo es la de identificación y de emergencia, porque así ya sea mi asistente que esté aquí o venga una persona que digamos no conocemos o ellos no la conocen, abren rápidamente en la primera hoja, ya se encuentran con esa hoja. Y abajo de esta están la hoja, bueno, esta es de emergencia, déjenme ver. Sí, esta es de emergencia. La siguiente hoja está la historia del niño. Y como esta es parte de lo de historia del doctor, aquí también abajo tengo el physician report, que bueno, no es requerido para la licencia, pero yo la tengo. Soy un programa QSLA. Y también, y no cuesta nada eso, solamente los dos. Tiene que imprimir esa forma y pedirle a los papás que lo hagan llenar con su doctor. Es muy buena información tener, porque ahí también les hacen un examen, una evaluación de la vista, del oído. Y puede uno ver que a veces, digamos, si un niño no escucha, entonces será porque no, digamos, cómo está su examen del oído y todo eso. A mí me gusta saber mucho de mis estudiantes para poderlos ayudar mejor. Esta es la hoja de consentimiento y acá atrás tengo todas las formas que son en pedacitos que se les da a los papás, porque uno guarda las copias digamos, de que sepan que somos licencia de 14, todos los pedacitos están aquí. Yo le puse esta tapa encima porque pues no quería que no vean la información del padre. So, aquí ya tengo mis récords del doctor. En mis récords del doctor están pues las vacunas que tienen que chequear con esto. Y aquí están las de todo lo que se trata de lo del doctor también. Y aquí pues el certificado de nacimiento del niño. So, así lo tengo organizado porque yo ya sé en qué lado va cuál. So, cuando ya vaya o quiera ver si el niño tiene alergias, ya sé que tengo que ir a esta página y eso me ayuda. Y bueno, copio a los niños que tienen alergias, si alguien tiene alergia. Si no tienen alergia, igual que digan no. Y ya lo tengo post ahí, a ver si al ratito me da chance y les muestro. Solamente es una hoja donde están los niños si tienen alergia y si no tienen, para que así, porque nuestra mi programa es un programa modelo y también siempre teníamos estudiantes de college. Ahorita por COVID no tenemos estudiantes, pero vienen estudiantes del college que están haciendo sus horas en nuestro programa. Entonces ellos vienen y también quiero que ellos sepan si hay niños que tienen alergia para que cuando ellos nos están ayudando a servir el lunch o algo sepan toda esa información. Eso es importante, que si hay voluntarios, si tu asistente, todos tengan la información importante. Alergias es información muy importante que nos puede pasar por alto. Les pongo el calendario, eso también está a veces en mi parent handbook, o el calendario del año con las fechas importantes. Y bueno, hago calendario mes a mes para que los papás sepan. Ya les puedo avisar en el otro video que les haga un poco más de cómo les mantengo informados y qué hago para mantener a nuestros padres, las maneras que puedo comunicar a los padres. Nosotros tenemos 100% participación de padres en nuestro programa, que para mí se me hacía normal, pero me di cuenta que como a veces tengo reuniones con otros, tantos años trabajando con niños, 24 años, y nunca he tenido el problema de que el padre no participe o no se involucre. Porque desde un principio vemos maneras como tener esa comunicación con los padres
Y cuando ellos ven todo lo que uno hace, ellos se interesan. Muestro en otro video cómo involucrar a los padres en su programa. Y tengo formas y cosas, ideas que les puedo dar. Los padres valoran mucho el trabajo de uno cuando ven todo lo que uno hace. Y eso es importante. Ya les voy a mostrar en otro video lo del el Teacher Planner. La verdad no uso mucho esto, estaba más con los estudiantes, pero en sí yo no hago el planning de esa manera. Ya les voy a mostrar otras cosas que son importantes que les va a ayudar y simplificar su vida. Sé que a fin de año es un dolor de cabeza con lo de los taxes y yo les voy a mostrar nomás ahorita rapidito en este video cómo lo hago. No les voy a dar mucho detalle porque estoy haciendo un video específicamente cómo alistarse para los taxes para fin de año. So, pueden esperar ese video que viene pronto. Suscríbanse para que les llegue una alerta cuando ya esté listo. Pero algo que les voy a dar como un overview es de mantener sus récords. Como por ejemplo, yo tengo esta forma. Esta forma es acerca de nuestra... del Business Use of Home. Cuando usted tiene su negocio, usted puede deducir parte de lo que usted gasta en la casa. Este es uno de los beneficios que tenemos cuando trabajas en casa, es de que los gastos de tu casa, parte de ellos pueden ser deducidos en tus taxes para de tus gastos en tus taxes. Es como si te pagaras una renta de tu negocio a tu casa. Y aquí tengo mi forma y algo que estoy haciendo para ayudar a muchas proveedoras como mi Parent Handbook. Cuando hice mi Parent Handbook, yo lo puse disponible en un precio muy bajito porque esto cuesta mucho. Mi esposo empezó su negocio recién, que es un negocio de contratista. No recién, hace unos 3, 4 años. Sí, como unos 3 años. Y él tiene mucha experiencia de construcción porque él hizo la casa donde vivimos ahorita. Él abrió su compañía de contratista, como también él tiene que hacer los trabajos que hace, también necesita guardar sus récords y necesita formas y todo eso, que casi $700. Y bueno, para él se decía fácil, pagó los $700 y ya tiene todas las formas hechas y era una buena inversión también. Yo en mi otro video que les hice el tutorial, yo les hice el tutorial para que ustedes lo puedan hacer su propio manual. Pero si quieren ahorrar tiempo y también esfuerzo, porque a veces, a mí me tomó mucho tiempo hacer esto, me tomó muchas semanas, ni siquiera horas, me tomó días, semanas en hacer mi primer Parent Handbook. Y ahí en mi video los muestro cómo primero lo tenía en brochure, lo movía Parent Handbook y he ido aumentando. Y incluso cada vez que tengo que hacerlo como un update, como un ponerlo al día, entonces cuando lo tengo que poner al día a principio de año, me toma por lo menos unas 5 horas en hacerlo. So, yo se los estoy facilitando esto por un precio muy, muy bajito de solamente $25 para que ustedes nomás vean mi información. Obviamente los estoy dando así como está, pero ustedes tienen que cambiar la información, la editan. Lo estoy dando por $25 para que ustedes lo cambien su información, lo editen, pero ya tienen mi información como una idea. Obviamente sí lo tienen que cambiar la información porque pues tienen que reflejar su programa. Yo lo tengo como programa preescolar y si lo ponen así como está, entonces le dan al padre una impresión de que el programa es así y si no, su programa no refleja eso, no está bien. No está bien porque pues están dando unas expectativas diferentes. Si ustedes lo ponen a que refleje su programa. Por ejemplo, si ustedes cuidan infantes, yo no tengo información de infantes aquí, pero si ustedes cuidan niños infantes, ustedes quieren añadir esa parte aquí para que eso refleje en su programa, porque pues es muy importante la información para los infantes, para los toddlers. So, cuando les mando esto es para la idea, para el formato, para que esté aquí el table of content, la información principal y por eso
lo pueden adquirir a ese pequeño costo de $25. Si es que quisieras que yo te hago tu par en hanbok, lo puedo hacer también. Me das toda la información, yo lo puedo hacer a ti. Ya hice el update para dos personas que ellas lo querían hacer. El costo es diferente porque esto ya me toma mucho más tiempo. Por lo menos la vez pasada que hice para alguien me tomó 2 días completo, como unas 10 horas. Y eso que es solamente editar del mío, pero como tenía que agarrar la información de otra persona, eso toma tiempo. Y todo eso toma tiempo, pero es importante invertir porque uno tiene, es una manera de comunicar a los padres y claramente, y te vas a evitar de un montón de falta de comunicación, porque la mayoría de problemas que yo veo en las personas que tienen su cuidado de los niños con los padres es falta de comunicación. Falta de comunicación. Si no das claras las expectativas y los padres no han entendido ciertas cosas, es bien difícil. Y es importante tener tus pólizas porque teniendo tus pólizas tú las puedes enforzar. Y es muy bueno para los dos lados, para ustedes y para los padres también. Yo no tengo que decir varias veces, por ejemplo, los papás que tienen sus niños que están un poquito con tosiendo o se sienten malitos, me llaman los papás en la mañana, oh, mi niño no va a poder ir para que no contagie a los demás, oh, eso, pero yo no estoy diciéndoles, oh, no puede estar aquí porque eso, ellos saben, ya saben. Y también mando a veces recordatorios de nuestro par en Hamburg, en nuestros, en Class Dojo, yo uso Class Dojo para comunicar a los padres. Entonces puedo poner ciertas cosas que van con nuestras regulaciones. Eso es lo que les mostré, los reading logs, los padres llenan los libros que les leen a los niños y yo les doy premios a los niños por eso, algo pequeño. Bueno, lo que les mostraba para esto, para los taxes, como les decía, que uno puede deducir muchas cosas de su hogar aquí, como la luz, la electricidad, el agua, el gas, el pago de la casa. Cierto porcentaje, depende de cuánto use la casa, lo puede deducir. Yo a veces, como ahora ya no, antes deducía casi el 50% porque mucha del área del piso de abajo es casi incompartida, pero. Y también porque lo tenía más horas. Ahora como solamente abro pocas horas, solamente deduzco un porcentaje menos, ¿no? Menos, dependiendo de las horas. Solamente hoy les voy a dar un pequeño clips de mi siguiente video. Es importante que cada uno haga su sistema y el sistema que te funcione a ti. Tú sabes tu programa, tú sabes qué funciona para ti mejor y eso es lo que uno debe de hacer, crear un sistema que te ayude a ti a organizarte mejor. Ahorita les voy a mostrar un poco de mi oficina, cómo la tengo en cuanto a los files de los niños. Y yo lo tengo de la manera que a mí me funciona. Y yo le he cambiado varias veces. Porque a veces si siento que algo no me está funcionando y me está quitando el tiempo o no lo siento que es necesario, lo cambio. Aquí, por ejemplo, yo tengo las utilidades. Bueno. Estas son las utilidades del año pasado. Y yo, por ejemplo, aquí, tal vez digan esto es muchas cosas para tenerlas en orden, pero la verdad, cuando me llega el correo, a mí me gusta desdoblarlo y lo hago pouch y los pongo aquí por los meses. Porque muchas veces no tengo el tiempo, la verdad, de estar revisando todo el correo. Y luego, cuando es tiempo de pagar, tal vez se me puede pasar. Porque. Qué pasan en los sobres. So, cuando llega el correo y tengas los bills que te llegan, los puedes hacer un pouch y colocarlos así. Yo los tengo por meses así. So, cuando a veces mi esposo me pregunta, oh, necesito el bill de tal cosa o del mes pasado, pues yo todo lo tengo acá. Y aquí también tengo de mis tarjetas de crédito. Si tengo cosas que pagar de algo, aquí lo pongo y lo pongo por la fecha due date. Muchas de las cosas, por ejemplo, de la luz, agua, teléfono, lo tengo automático, pero me llega en el bill y lo quiero tener aquí. Así puedo yo mirar muy bien cómo, dónde está entrando el dinero, dónde está saliendo y lo tengo organizado así. En lo que lo voy a mostrar para los taxes, que son unos buenos, muy buenos tips que les hago en el otro video porque tengo que explicarlo más.
Bueno, esto es como lo organizo para tener las cosas en orden. Este es mi file de los biles. Pues el de este año salió más gordo. Este está más gordo, ya ni les iba a mostrar, pero les voy a mostrar. Tengo tarjetas de crédito aquí también. So decidí poner las tarjetas de crédito. Y por lo de COVID-19, nos tocaba usar más tarjetas. Y aquí los tengo. Pero les voy a hacer, ustedes que tienen negocios, les voy a decir trucos en los que ustedes usando las tarjetas de crédito pueden agarrar mucho dinero de regreso. Yo, la verdad, con muchas rewards, que les puedo explicar más adelante cómo funcionan, he debido hacer por lo menos unos $1,500 a $2,000. Y cada año agarro así, que agarro esos rewards, y a veces un poco más. So, ahí les voy a compartir eso también, porque ¿por qué no? ¿Por qué no? Todos esos mis secretos yo los quiero compartir, porque siento que ese es uno de mis fuertes, la administración. No porque sea organizada, porque la verdad a veces... Porque yo pienso que no es cuánto tú haces de dinero, no es cuánto hagas, sino es cuánto retienes. La administración es muy importante. Nosotros, con mi esposo, hemos tenido trabajos que no han sido los más brillantes, sino trabajos modestos, pero aún así hemos podido tener lo que tenemos, gracias a Dios, primeramente, y hemos trabajado duro, y mucho es porque por haber administrado. Yo pienso que la administración es muy importante en los negocios, porque hay personas que hacen mucho, pueden ganar mucho dinero, pero si no la saben administrar, el dinero así como entra, sale. So, todos esos tips me gustaría compartirlos con ustedes, porque yo sé que, yo pienso que muchas cosas, muchos de esos son regalos de Dios, y cuando uno usa los talentos, Dios te da más. So, siempre trata de ayudar al prójimo, ayuda a los demás, Dios te bendice. So, yo quiero que en mi canal, por la experiencia, so, en mi canal yo quiero darles tips que les puedan ayudar a ustedes en diferentes sentidos. So, espero que este video te haya sido útil para ti. Les voy a dar una ayudadita, una mostradita ahí también como ahorita en estos momentos he organizado mis cosas. Les muestro. Yo tengo estos files, cabinets así, y los uso y pongo información. Por ejemplo, ahí tengo lo de la licencia, cosas que casi no las saco mucho, pero las cosas que uso mucho, como por ejemplo los folders de los niños, ya los tengo yo en un boletín aquí. Permítanme, les voy a mostrar. Bueno, options, no sé si les regalo a ustedes este. Yo lo tengo aquí, y aquí tengo los files de mis niños, Ahí los tengo, los files. Y lo tengo así porque a veces, yo acá tengo mi oficina, pero a veces no uso mi oficina. A veces llevo mis papeles a hacer otros lados. Porque antes trabajaba, el daycare abríamos desde las 7. Llevaba a mis niños a la escuela. Tenía preschool a las 8. Acababa a las 11:45. A las 15 minutos de break, que casi no era break, ya venía la otra sesión, y la razón que tenía nomás, no tenía media hora o una hora de lunch, era porque algunos niños se quedaban hasta la tarde, eso realmente no iba a tener break. Y luego también, si dejaba media hora, 10 minutos que se tardan los papás en irse o en tomar, digamos, en llegar, y otros niños que llegan un poco más temprano, me daba igual. Yo prefería mejor tener 15 minutos en between, para que así mi otro programa, que empezaba a las 12, acababa a las 3 o 3 y media, y a las 3 y media mis niños ya salían del colegio, yo podía ir a recogerlos, y ya cuando mis niños regresaban aquí, ya no tenía niños. A menos que tenga niños de daycare que se quedaban hasta un poquito más tarde, pero generalmente ya a esa hora
ya estaba libre. Y mi esposo solía salir temprano, entonces ya como a esa hora 3, 4, pues era para aprovechar el tiempo familiar. Nuestro horario era temprano. Y por esa razón, a veces yo aprovechaba de que, digamos, eran las 3 y media, trabajaba hasta las 4 o 5 en papeleo para que así ya no tener cosas que hacer. Y siempre sentía que estando aquí en la oficina era, ay, trabajo, ahora digamos, o trabajo y yo quería estar un poco libre. Entonces tendía mucho a llevarme al trabajo ya sea afuera o en la mesa o cuando estaba viendo televisión porque se me hacía más rico. Si estaba viendo televisión y haciendo papeleo, no lo sentía como trabajo. O si estaba afuera o sentada en otra área, más relajada, no lo sentía como trabajo. Entonces empecé así a tener los folders ahí, estos casi no los uso mucho, pero por ejemplo, los folders de los niños, como cada niño, siempre le tengo un folder así donde guardo sus trabajos y ahí están sus assessments. Entonces sus assessments los tengo que llenar de vez en cuando, notas y cosas así. Eso es lo que me llevo. También ahorita tengo uno que uso mucho, que es este, que es también mi folder aquí. Ahorita aquí tengo muchos folders que son cosas que más estoy usando. Por ejemplo, cosas a la mano. Ahorita como hubo el COVID-19, tenía un tiempo tuve el desempleo. Aquí está mi folder del desempleo. También tengo lo de los taxes que ya vinieron. Después tengo acá algo de la aseguranza, que tenía. Tuve recién lo del préstamo, y también aplicaciones del grant. Cosas a la mano las tengo aquí porque a veces tengo que llamar por teléfono y no quiero estar con los papeles por todo lado. Y la verdad, si uno se llena de papeles por todo lado, yo no les voy a negar que yo, como les digo, yo mi fuerte es en la administración y en hacer cosas, pero cuesta estar en orden. A veces uno limpia y organiza y ordena todo y se llena otra vez. Uno de mis goles en el 2021 es regresar a mis tiempos. Mientras más tiempo tengo, más desordenado voy. Pero cuando tengo menos tiempo, aprovecho cada momento para organizar. Entonces, bueno, aprovechaba más el tiempo, porque también estaba más joven, tenía más energía. Ahorita tal vez me veo joven, ya tengo, como les dije, 24 años. En abril cumplimos 25 años del daycare. Empecé el daycare de baby. No, yo ya tengo 45 años, no me da pena decir mi edad. Yo tengo 45 años bien vividos y ya me canso. No tengo la misma energía que antes. Me encanta disfrutar el tiempo con los niños. Me da gusto trabajar con ellos y no tenerlos todo el día. Los tengo mediodía. Sí, tuviera otra sesión estaría bien también. Mientras acabe antes de las 4, estoy bien. No que nunca he tenido, sí he tenido unos 2, 3 años que he tenido hasta las 6, también cuando tenía mis sobrinitos hasta las 5:30, pero ya es diferente porque es la familia, pero siempre hemos cerrado antes de las 4:30, ya no tenía niños. Sí, lo volvería a tener hasta las 3:30, máximo 4 es mi horario ideal. Pero esto se me hace como handy y puedo llevarme al sofá o puedo llevármelo a otro lado y tener aquí mis papeles. Las cosas que no uso mucho las tengo así. Esas son cosas que ahorita tengo y voy a poner las cosas de los taxes también aquí para poner. Y para las que tienen los recibos por todo lado, esta es la solución. Si se compran uno de estos que tenga los meses, este es pequeñito. Cuando vayan de compras, pueden sacar sus recibos y ponerlos aquí. Y así los tienen ordenados. Eso es muy útil porque a veces yo quiero ir a devolver algo o necesito algo y me acuerdo, ok, hace 3 meses lo compré en marzo y ya puedo sacar mis recibos de marzo y ver.
Antes estaba guardando todos los recibos de mercado también. Ya llevamos creo como más de 10 años que no necesitamos los recibos de mercado porque podemos deducir por los niños que atendemos o damos, o el programa de Food Program uno puede hacer print rápidamente lo de los taxes. Pero ya tenía la costumbre de poner todos los recibos aquí, no que vayan a pedir, pero ahora ya no, todo lo de comida se va. Y a veces lo guardaba porque no solamente cuando uno va, por ejemplo, uno va al Costco, no está solo la comida, ahí están los paper towels, los vasos, los platos, so por eso lo guardaba, porque no era la comida, pero estaban esas otras cosas que puedo deducir. So, ahora lo que hago es, pues tengo los recibos, los guardo aquí. También guardo mis cosas personales acá, mis recibos, porque quiero tener, pero ya cuando mi mamá entra o me lo mete a la computadora o pone los recibos, porque yo uso QuickBooks y lo uso y uso usábamos Excel, y para mí Excel se me hace súper fácil, pero empecé a usar QuickBooks porque el programa de LA App abrió un grupo de piloto también para probar ese programa para que nosotros podamos guardar nuestros récords mejor, y porque me lo dieron gratis lo tengo, porque no lo hubiera comprado. Y ahora que lo tengo, pues sí, lo usamos y mi mamá los usa ahí. Quiero un reporte, le digo, necesito esto y me lo da. Necesito saber de tal mes a tal mes, me lo da. Yo puedo sacar también los reportes. No es difícil aprender, lo pueden hacer. Pero si tienen Excel, también es bueno. So, eso es algo que les puede ayudar en vez de tener una caja llena de recibos. Así está más organizado. Algo que hago también, que después les puedo mostrar, yo los hago scan mis recibos y ahí los tengo en mi teléfono. Bien fácil, quiero ir a la tienda y puedo mirar ahí. Y más aparte me pagan. No me pagan, sino gano gift cards. Y ya les compartiré en eso, porque ya se me ha alargado este video y pues trato de mantener mis videos que no sean muy largos, pero no te olvides suscribirme, espero que este contenido te haya ayudado y que te dé unos tips para que tú puedas organizarte mejor. Y recuerda, tú puedes hacer tu sistema y cambiar, modificar y tratar diferentes cosas hasta que te acoples a algo que te sirva y te sea útil y te simplifique tu trabajo. Estos los compré creo en Office Depot, tengo dos. Tengo dos por ser. Aquí tengo las del año pasado, o las del año pasado, las de este año, y luego las saco. Porque así, si las. Así también me gusta guardar de años antes, porque a veces voy a un recibo. Una vez compré una computadora, como la computadora, y los recibos vienen con la garantía, entonces voy fácil y saco. Ya después les voy a mostrar lo del banco y de todo eso, pero como les digo, en el siguiente video voy a tratar de poner más información de los taxes y cómo pueden sacar toda esa información bien fácil. Eso les puede ayudar a ahorrar tiempo. Todas mis formas, como lo hice en mi Parent Handbook, si ustedes están interesados en mi Parent Handbook, si ustedes lo pueden hacer, lo pueden hacer y lo pueden mirar como lo hice paso a paso, como les digo, es gratis. Y si quieren que yo les facilite mi Parent Handbook, lo puedo hacer. Si quieren que se los haga, también lo puedo hacer. Si quieren todas mis formas, yo las tengo disponibles a bajo costo. Muchas de las formas son entre 5 a $10, dependiendo de las formas. Tengo muchas formas. Algunas personas que compraron el Parent Handbook, yo les mandé mi lista de formas. Ahorita yo tengo mi página de website de mi programa, y estoy pensando ya poner ya tengo una sección para proveedoras, y ahí va a ser más fácil, que si ustedes quieren las formas las pueden bajar ahí. Eso lo voy a tener pronto. Ya le di tarea a mi hijo hacer eso, me lo va a hacer. Pero mientras tanto, ustedes me pueden mandar un email al de Joy of Learning Academy y yo les puedo mandar la lista de todas las formas que tengo. Como si no tienen permiso de fotos o todas esas formas, están a bajo precio. Que así solamente lo editan, cambian su información, especialmente en esas formas. Lo único que tienen que hacer es cambiar el nombre de su programa y ya está. Y eso les ahorra tiempo hasta buscar, hasta crear, hasta escribir y hacer, que por lo menos te va a tardar 3, 4, 5, 3, 4 horas en hacerlo, o tal vez más.
lo puedes agarrar y yo los tengo entre 5 a $10, dependiendo de las formas. 15 y es muy económico. So te paso eso. So, todo el trabajo y la experiencia que la estoy poniendo disponible para ustedes. Uno aprende de las malas experiencias y las buenas experiencias, y pues es bueno aprender de experiencias de otras personas para que se les simplifique su trabajo. So, eso es todo por ahora y nos vemos en la próxima video, y el próximo video va a ser más enfocado a los taxes, y estoy haciendo otro video acerca de productividad, y ese video de productividad ya va a salir pronto, y ahí tengo algo disponible. Gracias por todos por ver el video completo. Como ustedes pueden saber, estoy haciendo este mes solamente en diciembre, estoy haciendo mi blog más. So, para las personas que comente, la primera persona que comente en cada video, en todo de aquí a Navidad, en cada primer video estoy anunciando al final un regalo que sería giveaway. Voy a hacer ese video en inglés también, so es el giveaway, y en español pues sería un regalo. Primera persona que comente en este video lo que quiera comentar, que le gustó, que aprendió, a la primera persona que comente le voy a dar de regalo todo el paquete de enrollment, aquí con su información de su, o sea, no el de, no el, no el contrato, porque ese es su contrato, ustedes lo tienen que hacer, bueno, es su contrato, pero se lo voy a poner todas estas formas en PDF con su información, todo un contrato completo, incluyendo pues su contrato que me lo va a dar. Le voy a llamar por teléfono o nos podemos a poner de acuerdo, me da su información y se lo voy a hacer todo un paquete completo para que lo tenga en PDF en un file. Así ustedes puedan mandar a sus papás, así ustedes pueden mandar a sus prospectos, y lo tienen ustedes para cada vez que alguien venga, nomás lo hagan print y no tengan que pasarse el trabajo de estar buscando las formas, de estar sacando con fotocopia de las formas, sino ya lo tienen con su nombre y hacerlos imprimir. So, comentas, ese va a ser tu premio y yo te lo voy a tener y te lo voy a incluir con el permiso de transportación y el photo release. Va a ser un paquete completo. Y si tú quieres que te lo haga a ti también, haciendo un giveaway de una sola, para una sola persona, que es gratis, pero si tú quieres que te lo haga, incluyendo la forma de transportación, el photo release que no está por la licencia, y con esas formas también te lo puedo hacer por un bajo costo de $20. Y va a estar escaneado, va a estar con tu información, también va a tener el permiso de transportación y va a tener el photo release. Ya si quieren el contrato es aparte, $10. Si no lo tienes, si tú lo tienes, nomás me lo mandas y yo te lo hago scan para que lo tengas todo en un solo file. Y así se te hace más fácil imprimir. A veces yo me tomaba el tiempo de cada vez que enrolar los niños, que me falta esta forma, que me falta la otra, y tenía un montón de papeleo juntando para entregar, y no, qué pérdida de tiempo eso es. So, de esa manera te puedo ayudar en simplificar. Pues la verdad, voy a tener personas que me ayuden a hacer esto, porque yo tampoco tengo el tiempo de hacerlo. Pero con mi equipo con mi pequeño equipo que tengo, nosotros lo podemos hacer por ese bajo precio de 20 que te puede ayudar. Varias cosas que te puedo hacer y disponible para hacer unas cosas. Cada vez que yo necesitaba salir de mi clase para hacer otro papeleo, yo tengo que pagar a alguien más que esté con los niños, y por lo menos tengo que pagar, ya sea tienen que pagar el mínimo o cierta cantidad. Y si pago una persona que haga mi papeleo de oficina, también tengo que pagar, y por lo menos la hora tienes que pagar unos 13, 14, $15. Entonces, la hora. So, y si te toma hacer 2, 3, 4 horas hacer algo, pues te sale bastante dinero. Y yo las formas las estoy teniendo entre 5 a $10, que eso la verdad no es nada. Algunas están en ese precio. So,
ya pronto las puedan poner a hacer clic y directamente sacarlas, o bien nomás me mandas tu email y yo te mando la información. A ver quién es la ganadora. Quiero dar, anunciar la ganadora de la vez pasada. Ganadoras de la vez del anterior giveaway fue Cela Lucero, Olga Arévalo, y hay dos personas más que no me mandaron todavía su email. Mándenme su email para que les mande su tarjeta de Starbucks para que se puedan comprar su matcha o su drink preferido. Y bueno, para el giveaway es este. Y en el siguientes videos, como le digo, la persona, primera persona que comente, va a tener el giveaway. Y el giveaway es diferente cada video. Cada video lo voy a anunciar entre en medio o al final, de qué se trata. Y cuando lo hagan, van a poder agarrar algo de mi parte. Y les estoy dando algo que sea útil para ustedes, que les va a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. Escríbanme en sus comentarios qué más les gustaría ver, qué más quieren aprender. Aprovechen, aprovechen que les puedo dar toda la información que ustedes quieran. Mi interés es ayudarlos y que voy a tener la satisfacción de que sus programas mejoren. Y como mentor teacher que he sido por muchos años, he sido mentor de por lo menos 370 estudiantes del college, que tengo relación con muchos de ellos. Seis de ellos ya abrieron su Family Daycare y varias de ellas pues son maestras y todavía tengo comunicación con ellas. Y ahora me va a dar mucho gusto en poder ayudar a personas que hacen lo mismo que yo, que son proveedoras, que es, yo sé el trabajo que es, sé todo lo que uno pasa, sé que uno puede estar a veces sola o sentirse sola en el trabajo, sé que es un trabajo que no es fácil, sé que a veces uno se puede sentir sola y sin mucho apoyo. Pues yo tengo apoyo de mi familia, o sea, puede sentirse sin apoyo en cuanto a que uno está en el negocio prácticamente sin mucho apoyo, porque tal vez hay agencias y hay programas que pues dan apoyo también. Yo sé cómo uno puede sentirse y están haciendo todo el trabajo que uno hace, pero sepan que todo el trabajo que ustedes están haciendo es muy importante. En sus manos están los niños que están cuidando, que ellos son el futuro de mañana, que ellos son los niños que se van a acordar de ustedes, de cómo se han sentido en sus hogares. Nuestro Family Daycare ha sido el segundo hogar para varias familias y yo tengo varios niños que los tengo como si fueran niños, algunos que los he tenido de baby. Tengo un video de los niños que se graduaron este año. Yo ya tengo hijos adoptados por ahí. Y es algo que no tiene precio y yo pienso que el trabajo que nos toca hacer tiene una gran recompensa de alguna manera. Tiene una recompensa de la satisfacción de poder haber hecho la diferencia en la vida de alguien más. Hasta luego, proveedoras, y nos vemos en el siguiente video. Bye.